Hermanos, Team Disaster, bro. A día de hoy, si me preguntan qué rapé, con qué rapero te identificas más, te diré Disaster, man. Yo, mi gente, Asesino versus Disaster, batallas en USA y corrección política. El humor del freestyle dentro vídeo. Bitch, hip hop has been for my no. Me gringo. It's never been for you geeky ass. What are your creative minds telling us? We want to know what type of crazy idea you have. Real training will do. One shot, two shot, bitch. I'm more Asian than you. Bitch, fuck out of here. Not what we think works because this formula works. No veis la rola, perdón. Disaster! Formulas work and they get fucking played out, but you cannot create magic. Bitch! 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 Shit! Tiene razón, soy un asesino. El Leptos, el Danger, S-I-P-O, el Gino, el Proof, el Grave y yo. Y el que diga lo contrario anda de hater, ¿sí o no? Asesino gets about 50 to 60 million views on some of his battles on YouTube. It's devastating. Otro día en la oficina, así que mira. Es el mejor freestyler del mundo. Mauricio Hernández, a.k.a. Asesino. Mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo. My family was dysfunctional, they all yell at sabía que se llamaba Chuty. Each other and can't take noise. I'm always the dude that comes out and tells everyone to shut up because I need just a moment of silence. Humor, humor. You know, Disaster is very hot-headed and very, very crazy. Todos preocupados que porque el Disaster me iba a pegar, me va a pegar pero unas mamadas. Comenzamos la aventura. I love battling. I love to watch battles. Battle rap has been prone to physical altercation ever since its inception. Si viajamos a los primeros eventos registrados, ojalá que esto va a los orígenes. Ya existía esa mentalidad. Or every time I'm in a battle, I want the other person to try to punch me. If the other person punches me, I know I've won. Para aquellos recién llegados y que no saben mucho la historia del hip hop y de las batallas y tal, las batallas verdaderamente, y no las batallas, el hip hop, digamos las raíces de todo esto, se comienza a hacer, y en concreto África Bambara, en su día, empieza a hacer la crew y demás, para que los muchachos del Bronx no se mataran entre ellos. Todas las ramas del hip hop, ya no solo el rapping, el scratching, el b-boy, el que hace graffiti y tal, era para que las gangs no se mataran entre sí y colaboraran. O sea, como que era un punto de fraternidad y de encuentro y de unión. Siempre ha tenido como ese punto añadido de violencia, pues estábamos hablando de gente violenta que pertenecía a bandas y que hacían como un pequeño lapso en el tiempo y forma donde rapeaban, donde hacían graffiti, donde bailaban, donde, en fin, luego hacían batallas, se tiraban versos improvisados. Por eso Estados Unidos derivó más a las batallas escritas que al freestyle, porque verdaderamente freestyle para aquella época era tú un cacho de un tema tuyo o algo que tengas escrito, lo tiraras sobre una base que desconocieras, la encajaras y la adaptaras, ¿no?, a esa letra. Es obvio, la gente tiene siempre esa cosita de quiero que me golpee, o quiero que esto acabe en bronca, o quiero golpearle, porque partimos de gente violenta tratando de evadir de la violencia, pero siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? You know what I mean? Like, that's my mentality. Desde sus orígenes se desarrolló como una pelea verbal. Pero siempre estás ocupado. Claro. To the brink. Because it is what it is a verbal fight. Personas con diferencias reales. We have some personality differences, so it's just settling it hip hop style. You just battle, you get on stage, you let it out, and that's it. Lo resolvían en el escenario. Literalmente, las batallas de rap las hicieron para no matarse, para matarse verbalmente y no físicamente. Incluso con diferencias de sexo. You get on stage regardless if it's man or woman. You gotta do what you gotta do. Ya se hablaba del. Bueno, eso a día de hoy no. Eso a día de hoy, eso de que seas mujer o hombre, a día de hoy da igual, no, en batallas no. Se conoce que, bueno, se puede tirar de todo, pero a las mujeres es más difícil tirarles porque si no, te funan. Concepto de ficción. Somebody's saying something horrible about you. You gotta have the confidence to be able to put it aside and know what it is, you know? Incluso durante esos años. En 2003 ya se hablaba de lo que es una ficción de las batallas y la gente sigue sin entenderlo, bro. Han pasado casi 20 años, la gente aún no lo entiende. La lucha libre explotaría el fenómeno cuando el personaje de John Cena pasaría al de rapero de batallas. Cena canalizó su ira en rimas de rap y hip hop y llevó a la WWE la primera batalla de gallos. ¡John Cena! Hace casi 20 años hacían batallas. Épico. Justo después del estreno de la película de... Es que fue un boom, 8 millas fue un boom. Eminem. En su mayor pico de popularidad. He started out as a freestyle rapper. Freestyle rapero. That was a long time ago. En la serie más vista de la televisión, había un joven rapero blanco haciendo batallas. Si bien parecía estar basado en... Plagio.
tanto como plagio, no, pero sí una inspiración, obvio, para el personaje de John Cena, ¿no? Vanilla. Fue evolucionando, ¿no? El personaje de John Cena con el tiempo. Primero fue presentado como el rapper, ¿no? En aquel momento. Luego poco a poco fue evolucionando como el marine. Y ya, pues bueno, ya como John Cena en su máximo apogeo, ¿no? Esto lo haría sumamente famoso y lo llevaría a publicar un disco. Pero para consagrarse realmente, debía lanzar su propio disco. El trabajo musical fue un éxito enorme. A finales de la década nacen las primeras ligas de batallas. Ligas como KOTD, Grindtime, URL. What's up everybody? It's Mad Ills, owner of Grindtime Now. Esta liga fue la más importante en sus inicios. Les llamaban battle rap, batalla de rap. Con el tiempo la improvisación pasaría de moda. Ya podías tirar freestyle escrito. Lo que tú trajeras era solo dos raperos enfrentándose con todo lo que trajeras. A diferencia de habla hispana, lo preparado fue tomando el poder. I know you're not Mexican and that's fine by me, but to the rest of the world you are Mexican and I'm Chinese. Fue el origen del fenómeno. Con regionales en los diferentes lugares, de ahí nacen la mayoría de leyendas de la escena. Eso también haría de inspiración en el país mexicano. Tenemos que sacar una liga, güey, que sea como esas, pero en español. Fundaría la primera liga en habla hispana. Que abra la puerta, güey, es que tal vez no freestalean, pero son escritores bien cabrones. En el año 2012 se haría la primera edición de Speed. ¿Qué tranza la banda? Estamos aquí en Speed, asesino de MC4. 2012, todo comenzó, yo estuve ahí, asesino contra Pharus Fit. Tu nombre no estaba ni en el registro civil y mi nombre el estelar. Buzz Lightyear. Yeah. Siguiendo en los Estados Unidos, una de las figuras más reconocidas era Luz Buan. He was at the debutante ball doing the Carlton shuffle. Oh! It's not unusual to be mad. Is our whole scene which was spawned from the very competitive battle scene. Como siempre, los estadounidenses un paso por delante de todos los de habla hispana. No sé cómo nos lo montamos, que siempre vamos a rebufo, sobre todo en España. Out here in California. Más de 20 años en la movida. Ride until my wheels fall off, my loan defaults. Presentador en la batalla de asesino. The first round is in English. Si nos fijamos, Disaster hizo homenaje al evento en su ropa. Yo, what's poppin'? It's fucking disaster. Aquí es donde surge esta figura. From California, Los Angeles. Tú representes LA por el mundo entero. Destrozando rivales en Los Ángeles. Y que yo haya salido en un disco de Snoop Dogg primero. Algo que asesino aprovecharía. Yo represento LA. Yeah. Latinoamérica. Yeah. Haciendo juegos de palabras. Best part of this battle is my shit. It's like your city's name because it's writing in Spanish. Oh. World domination too. Fuck you. Muchos se preguntan por su reconocimiento. Sí, sí, es verdad que en freestyle nosotros le llevamos mucha más ventaja, pero porque ahí tomamos caminos distintos. Estados Unidos se fue a las escritas, nosotros nos fuimos al freestyle, son cosas distintas. Conocimiento. Existe una razón por la que es internacionalmente respetado. When you were a kid growing up and the academic thing was going, yeah, it was in your head like, which one are you gonna become? Tenía el sueño de convertir las batallas en un trabajo, algo que parecía imposible. First of all, you have to know, we started battle rapping when I took it as a passion and career, decided I'm gonna do this for the rest of my life. There was no such thing as it. I decided this in like 2001. Fue el primero con esa mentalidad. You're gonna be able to make money one day and actually pay rent and have a normal life, right, because of your rapping skills and right, killing people. Y es que efectivamente, fue uno de los mentalidad Estados Unidos. Los primeros en marcar la diferencia de las batallas y música. You do the music, I do the battle thing. En una época donde se estigmatizaba a los batalleros. You know, it's different than when you're rocking a mic to the fucking crowd that's already there to fucking say hi to you. There's no triumph in it. Él defendía la disciplina. There's no blood and sweat, there's no fucking sadness, happiness, there's no emotion. It's just always the same thing. It's different, you know, with what we do. It fucking really fucks with people, man. You're from a town called Uppsala. Just sounds like one big fucking mistake. Decía, el sentimiento es diferente. No intimate feeling with the crowd. Veía las batallas como una verdadera familia. You're either going to appear like a god or you're acting like a god. The feeling you get when you're in a pit right next to everybody is more of a family feeling. Introduce yourself. I'm Disaster! Exigía un respeto para las batallas debido a su dificultad. Because what we take, what we do requires skill. You're gonna fucking embarrass who? If you lived in USA, you'd be such a stereotypical hick Aryan American fairy dude that the girl that you're married to, you've been with since you were barely two, and she's the same one your Uncle Larry screwed.
se comprometería tanto con ello, que después de varios años de su debut. People say rap is dead because of jokes. Fuck you then. Se convertiría en la estrella máxima. Disaster. He is responsible for the numbers that got brought to Grind Time. He's responsible for the numbers that got brought to King of the Dot. And then him being literally one of the most prominent. Porque Disaster prácticamente es el asesino de las batallas escritas de allá, ¿no? Y viceversa. Middle. You did not do anything for hip hop, man. Middle Eastern artist in battle rap or hip hop, period. I was playing with my balls like Zlatan Ibrahimovic. Se había convertido en una verdadera leyenda. Decenas de batallas en las diferentes ligas. Para ahora, ¿no? ¿Estás? Algunas con tremenda repercusión. Había conseguido atraer a raperos históricos de forma presencial. Pero no es tan viral, ¿no? Las batallas escritas. A ver, ¿cuál es la batalla de Disaster más vista, ¿no? En comparativa a las de Free, ¿no? 14 millones contra Oximirón, que será la más viral, ¿no? 5.6 millones contra DNA. Looney Disaster 5.4. 3.7 Caribus Disaster. Pero no son tan virales como las batallas en su día, ¿no? O sea, que no está nada mal. Pero yo me esperaba que tuvieran más viralidad. Es verdad, también tiene el efecto pago por visión. Es verdad, ¿eh? K-E-A-T-K-O-T-D. And now I put you in the box like D-R-E-D. This is K-D-O-T. Tenía un objetivo muy claro. While Soul Khan prioritized his musical endeavors, Disaster carried the torch of battle rap to new frontiers. Quería superar las fronteras. What we got coming from you, man? What's up, man? You know, I did this blog so I could just, you know, kind of just let my fans know about my battle coming up. Para ello debía viajar hacia el extranjero. Fue el primero en salir a batallar en escritas fuera de los Estados Unidos. Una hazaña impensable. Es el único que ha estado, pues, en Australia, ¿sabes? En Filipinas, en Alemania. Quería ser el campeón del mundo entero. De esta forma haría varias batallas en diferentes idiomas. ¡Coño la madre! ¡Hijo de puta! You wanna go to Lebanon? ¡Eire, baile, tequila, que se maca, jucharmuta, abel ma baya, que jawaza, la emma, kenit, maftuha! The homie from Stop Rose is from Poland. He told me you're a curva. And my homie, hold on! And Oxy is in the building. Bliatsuka, ish fit naina muta! I was a fan of Disaster, you know, and I still am. For me, it was crazy because I was watching his battles for so many years, and to have someone like that call you out when you don't even rap in English. Una persona impulsiva y loca. You know Disaster. He's very hot-headed and very, very crazy. Su ambición parece no tener límites. I know you think this battle good look for you. Yet. Batallaría frente a uno de los mayores referentes en Rusia. Esa es la cosa, ¿no? La barrera idiomática en el free, en el rap y en las batallas escritas es lo que siempre nos tiende para abajo. Porque siempre va a haber un tope. El habla hispana lo habla mucha gente. El español lo habla mucha gente. Pero llega un momento que ya no pueden más. A no ser que pandas a otro mercado con otro habla. Y esto es de un visionario. O sea, Disaster, rapero, buen batallero, todo lo que tú quieras. Pero un visionario. Ante todo un visionario. Y un businessman. You know what I'm saying? And he's like the top dude out there. And he's just... Claro, son 76 millones un tema de Oxy, no en una batalla. Después veremos de gran importancia en el país. De hecho, quizás pocos se dieron cuenta, pero Asesino realizaría un homenaje a su batalla con Oxymiron. You know what rhymes with disaster? You know what rhymes with disaster? Haría referencia a la rima de su nombre. I don't know, featuring Eminem on your Twitter name to get chicks faster. This man looks like Mia Khalifa 20 dicks after. Mucho mejor la de Asesino, ¿eh? Esto es algo que Disaster hace en sus batallas. You know what rhymes with fat people? Fat people. You know what else rhymes with fat people? More fucking fat people. Le haría tomar su propio chocolate. You know what else rhymes with Kim Jong Il? You have a way too many family member in Richmond Hill. En sus batallas parece siempre estar con rabia. You could be angry and aggressive and really seem like you're wanting to attack the person. Algo que asegura es una absoluta mentira. I get mad all the time, but it's fake. Right. Like, I'm not really mad. Está simplemente interpretando. You could never battle Disaster and win. Sometimes I've had people say, look,
He's out of character, but they don't understand. Y es que efectivamente, fue uno de los primeros en darse cuenta de la importancia del delivery. Vemos cómo puede conseguir la atmósfera de un asesinato con la ejecución. Send your daughter's body to you in a casket with half her neck gone away like JonBenet. No! And on the box he'll say Happy Father's Day. No! I'll let the chopper spray and you'll be like Run DMC. Why do I walk this way? Flipas. Flipas. Battle rap is so much more than just the bars, and there's things that people don't even consider that if you're delivering, and the way you sound over the beat is gonna make the impact that you wanted. Ya lo el cómo y el qué de toda la vida. Vimos en la batalla de asesino. The bottom part of his jaw to fracture like a fucking Jolly Rancher. Hasta imitando un elefante. Y el mi madre elegante. Tu madre elefante. Los videos que yo veía de la vieja escuela siempre eran con muchos sonidos. ¡Me grengo! Como explica el mismo asesino, en las batallas de Estados Unidos la imitación es un elemento presente. Contra el Gang King Barra. Hombre, normal, es que nada más tienen pistola los estadounidenses, o sea, ¿qué queréis? ¿Que imiten el sonido del chapoteo de los patos? Pues no. Bow, 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 ¡que sí! ¡Que me he enterado, coño! Bow, 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 bow. Bro, me está dando un síncope. Sin comer, te dejo 5 días sin comer. Por esta razón, este último, este juego con los sonidos lo hace constantemente. Rayo láser en tu cuerpo. Son trucos que no inventé yo, por así decirlo, del todo. Como él mismo dice, influencia de estas batallas. Homenaje a todo ese rap. Me traiga su pinche muro y le hago Wild Style. Pero no a mí. Lobito, ve por ella. Segunda mala mascota. Esto no es ningún misterio. Asesino es un genio usando el... No es un misterio, pero sí un rey. Estoy para batallar. Delivery. Tú no sabes... Interferencia en la línea, no sabes lo que estoy hablando. Usted hace batallas escritas y usted no está seguro, quítese. Porque si usted no tiene una seguridad, en esto no va a funcionar, ¿me entiendes? Correcto. Ya lo pudimos ver en esta batalla. ¡Por la verga! Se comería al rival solo con la presencia. No. Y encima yendo... Yendo enfiestado. Que tú no diste el nivel o el grado que siempre das en lo que dices, sino que tu error fue cómo lo decías. Sí. Cuando te escucho decir que eres el mejor en batalla, titubeando al empezar el verso con tu voz temblorosa de aficionado de mierda. Si bien tenemos el caso a la inversa, cuando es tu rival el que está haciéndolo. El papo me estuvo empujando, me tiró el micrófono incluso. Hoy me traje a San Benito, ¿qué pasa? En ningún momento perdí la concentración. Asesino tomaría una decisión, hace referencia a la ignorancia. Cuando te están buscando y tú ignoras, ya. Yo lo que siempre hago es irme a tomar agua, preguntarle a los chicos algo así como aleatorio. Durante la batalla finge beber agua y hablar con el banco. No, bro, no me fío, na. Oh, yes. Claro, oye, ¿se escucha bien? Sí, no tienes... Claro, y sale de... ¿Qué listo es, tío? Es que asesino es muy listo el cabrón. Sale de la zona de confrontación. Porque claro, si entra en el juego, puede salirle bien o puede salirle mal. Lo más probable es que le salga mal porque es que cae en la provocación. Sí que es verdad que luego en mis provocaciones cae, ¿no? Le pongo un capote rojo y ahí va. Pero bueno, no son batallas, son cosas distintas, ¿no? Mau cuando sale de la batalla es otra persona. Pero dentro de lo que es la batalla, puede ser de los tíos más inteligentes junto a Chuty a la hora de leer batallas. Yo diría que incluso asesino va un paso o dos por encima de Chuty. O sea, tú fíjate que en lugar de entrarle a trapo, él va y dice: me voy de aquí, hermano. Me voy de aquí. Carnal, ¿qué tranza? ¿Se escucha bien? A ver, me da un traguito del agua tal ahí, pam, 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 y luego ya hace lo suyo. ¿En IQ de batallas con el número uno? No. No, que va, asesino. Asesino le lleva un paso o dos prácticamente a todos. O sea, eso de que un tío... Fíjate que yo me he comido entrevistas y declaraciones de asesino. Un tío que previamente vaya a batallar con otro y diga asesino, ¿no? Por ejemplo, asesino versus Stigma. Y le diga a Stigma: ¿qué, carnal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué más, campeón? ¿Tú eres consciente que está tu mamá ahí viéndote en la casa? ¿Mm? ¿Está ahí tu novia, tu papá, tu mamá?
viéndote en live. Estate tranquilo, carnal. Nah, ¿para qué nervios, campeón? Sal y dalo todo. Es en plan, no puede ser tan cabrón, bro. Es en plan, bro, me acaba de desconcentrar. Como hago alguna cagada, va a estar mi mamá y mi papá viéndome. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Ahora ya estoy desmoronado, no quiero salir, ¿sabes? Pues claro, ya, asesino sale de 1-0. Por ahí un agua. Y con estas artimañas de, vale, me está provocando, me voy, hago mis cosas y ya vuelvo y así ya no cae la provocación y seguimos. O sea, es una cosa de locos, es una lectura de batalla de 10. Pues sí. ¡Ya eres más susurro! El rival como que se enoja de que no le estás haciendo caso, ¿sabes? ¡Vení pa' acá, puta! Más que estar ahí queriendo que te vea, queriéndolo agredir. ¡Come la poronga del burro! También tomaría una segunda decisión. Hace referencia a la burla. Más que hacía también lo hace muchísimo. Cuando decía una rima me reía de su rima. Siempre, la hace muchísimo. El tema gestos lo hace muchísimo. Pero hace gestos como, por ejemplo, Blue One versus Asesino. Hablaba también como con los chicos del círculo, ¿no? Y hacía algo así como burla, ¿no? Interacción en búsqueda de una burla del rival y un hazme reír para todos. Se reía del adversario y hacía que se viera que me estaba riendo. Gracias, Dios, el diablo es muy breve. Son como esas estrategias, ¿sabes? Lógicamente para restarle importancia. Lo que está haciendo Mau en ese momento claramente es quitarle importancia a la rima de Papo. No, y no importa, me da igual, no es tan bueno. Siempre mirando al jurado. Los mira a los jurados como diciendo, fíjense lo que van a votar. ¡Asesino! Entiende todo lo que hace arriba del escenario. Desde casa puede parecer una cosa, pero en el directo es diferente. Yo puedo hacerte creer al jurado que yo gane, si me entiendes, claro. Con seguridad, okay, con la actitud. Okay. Como veníamos hablando, Disaster es el claro ejemplo de ello, la importancia de la presencia en las batallas. Your homies told you that you gon' 3-0, dude. They told you that your pen had enough bars in it to hold you, but you El Chapo, you letting your friends dig your hole for you, and now it's over. So that's why I said it depends on how you look at it. Quizás no sea técnicamente el mejor, pero se deja la vida en el escenario. El mismo lo reconoce de suma influencia. Eso me inspiró a mí también a salir, ¿sabes? A decir, voy a ir a Argentina, voy a ir a Chile, voy a ir a Perú. No solo en delivery, sino una mentalidad abierta. Ya, pero son cosas distintas. Al final, Asesino que vaya a Perú, que vaya a Argentina y tal, también es una expansión, pero no tan fuerte de la disciplina. Sí que hay parte de expansión de la disciplina dentro del mismo idioma, pero digamos que el triunfo de Disaster es ir a otro idioma. Ir a otro nicho, ir a otra gente que jamás lo conocería, de no ser de que se metiera a hablar y a rapear en el idioma en concreto este, ya sea el ruso, ya sea el español y tal. Por ejemplo, ahora el habla hispana conoce a Disaster porque tuvo la batalla con Asesino. Al igual que con Oxymiron, pues la gente rusa conoce a Disaster por esa batalla. Pero en Rusia nadie conoce a Asesino, ¿entiendes? Tal mundo fue la inspiración para... Él fue el primer en viajar por toda Latinoamérica, nadie lo estaba haciendo antes que Mau. Sí, correcto, pero al final es gente que habla el mismo idioma. No es tan bestia o no es tan expansivo. No llega tanta gente como Disaster. En inglés hay 372 millones de personas que lo hablan, ¿vale? En español hay 474. Pues bien, a priori, Disaster solo se dirigía a 372 millones de personas. Al entrar en un mercado de habla hispana, ya son las 372 millones de personas más los 474. Y si ya metemos el ruso de por medio, a ver dónde está el ruso, 154 millones. Hablo de lengua nativa, obvio. No hablo de segunda lengua y segundo idioma, ¿vale? Hablo solo de lengua nativa, obvio. Yo le invertí para ir a Colombia, en Chile, las primeras veces que fui. A BDM, por ejemplo, tampoco cobré. Fue por darme a conocer. Para ponerte en el pinche mapa de exacto. Pedo. El mismo Oxymiron. Que está bien, y lo pongo en valor, pero para que veáis la diferencia, que es como súper descomunal. O sea, son dos cosas súper distintas, Esta batalla internacional sin cobrar. And you did it for free. Yeah. I mean, expenses, you know, they paid for my expenses to fly. El objetivo es conseguir difusión. Cuando me invitaban a festivales grandes, me decían, no, pero no hay dinero. Ah, pues no importa, pues me van a ver mucha gente. Como hizo Disaster hace 10 años. Yo era lo que quería que pasara, la industria de las batallas. Hacer crecer a las batallas. El movimiento en general de las batallas, que hubiera mundiales, mucho movimiento en todos lados, que hubiera chicos en la calle rapeando, que fuera una disciplina reconocida. The Mexican superstar, Asesino. Y es que de hecho, de aquí surge la batalla. Is he the most viewed battle rapper in the world? Most probably. As far as views, this guy is number one on the planet. Eso sí que no, Yo creo que el más visto no es él, Tiene que ser un argentino por cojones. O los truenos o los vos. El mejor, vale, ok. Mejor de la historia, ok. Pero creo que el más visto o es Trueno o es vos. Pues ya te digo, Trueno Wolf. Un Trueno Wolf tiene 27 millones de visitas. La final, ¿no?
Papo Trueno, 15 millones la final de FMS. Trueno Nacho, 16 millones. Los edits, los recopilatorios de Trueno tienen 10 millones. 28 millones el WOS Trueno. Estamos siendo de una manera objetiva viendo números. Asesino es muy visto y es el mejor de la historia. Pero es que contra los argentinos, colega. Disaster también lo admira. Como ya adelantó Juan Ortelli hace 2 años, llevan tiempo en conversación. Me contaron de sus planes de hacer un acercamiento a las batallas de rap en nuestro idioma. Si nos vamos a los números, no existe una persona con ese número de visionados en sus batallas en la historia. Asesino gets about 50 to 60 million views on some of his battles on YouTube. Damn. It's devastating. It's crazy. Absolutely devastating. What would be the time frame in that? Like 50, 60 million and what? What type to of time frame? To be honest frame? With you, he doesn't do it like right away, but it's like a year or something. Yeah, like that's what still, I'm saying. Like that. It's still a lot. 128 millones de visitas la primera. Asesino Wars, 128 millones. 28 millones de visitas la primera. 42. Asesino Arcano, qué mítico, bro. Qué mítico. 2 millones la de Arcano. 38 millones su... Dios, ¿cuántas veces se han enfrentado a Chuty? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. La mayor rivalidad del freestyle que se supone que es el asesino Chuty no le llega ni a los talones al asesino WOS. Y se ha celebrado muchas menos veces. Su rival histórico, 32 millones con Teorema, casi 20 millones Papo y de Toque, casi 19 esta rivalidad, algo menos esta rivalidad, 17 millones esta rivalidad, 8 millones la última. Sí, pero también en un top 3 entra, pero directo, obvio, está clarísimo. Que yo es... Pero claro, el día que Disaster descubra a los argentinos va a flipar. He sabido manejar en el tema de la batalla. Más de 320 millones estas rivalidades. El tema de la rivalidad con gente. Supera a este último, con 77 millones de reproducciones. Si la vida fuera un videojuego. Pero ahí está el punto. El número podría ser el doble o el triple, pero en Estados Unidos las batallas son pago por visión, por lo que el impacto es mucho menor en YouTube. ¡Sigan bancando el pay-per-view! 77 millones de reproducciones. Si la vida fuera un videojuego. Asesino es el personaje que más gente elegiría. Si juntamos su historial en la FMS, la Red Bull, God Level y sus eventos. Ask Puma, how... Ask Trueno. Many people buy shoes for me. Ask Red Bull, who is the most iconic, the most watched freestyle battle in the history. Estamos hablando posiblemente de más de 500 millones. My name is a fucking business, homie. Negocio en el que Disaster puso la primera piedra. Disaster's unrivaled passion and hard work turned battling into a career. Creating more revenue. No solo como vimos arriba del escenario, sino en el modelo de negocio. For us and the artists in the industry. Allí la mentalidad es algo diferente. Las batallas en Estados Unidos no están igual de privatizadas. Yo batallaba en la Red Bull cuando aún te daba ala. Allí la Red Bull no tuvo éxito. No confían en empresas fuera de las batallas. A ver si aprendemos. Book a bunch of people and pay for the credibility. You know what I mean? Because that's what's happening in this stuff. Afirma no tienen credibilidad. There's a lot of leagues are coming in and they're just trying to throw money around. Es que credibilidad va a tener una empresa como Ubit que viene y te privatiza el freestyle. Dime qué credibilidad tiene. Y encima aquí en España, en lugar de ser como Estados Unidos y tener una visión concreta de aquí esto, hermano, no nos vendamos, ¿eh? No nos vendamos a esta gente. Pero aquí hay gente, luego hay freestylers que hasta los patrocina. Y ya normalizamos que Ubit entra aquí en la comunidad del free y que de repente vengan y nos privaticen esto. Y es en plan, hostia, resultado, USN, no lo vio nadie. Resultado, God Level, lo vio aún menos gente. Ah, por favor. To get that credibility, you know what I mean? That credibility should come from showing that you care about battle rap. Te van a funar, ¿por qué? Por hablar facts, no es el primer día. The same way we did, when no one looked at it, when no one cared for it. Dice no sirven para nada. These leagues ain't really trying to do that. Por solo apoyar lo mediático. Find who's hot and put them on in their spots. You know, it takes something to do is finding the talent, being out on the streets, promoting and trying to find the next rapper, going to shows and trying to find kids that are there to rap and... Ese es el punto, hermano, buscar los próximos talentos, apoyar el underground. Aquí eso, hermano. Aquí eso. No, dile al freestyler de turno que baje al parque, hermano, para ver si puede promocionar X competencia y que salga más gente. No, hermano, no vaya a ser que hoy. A pesar de la dificultad, los artistas controlan el negocio. The rapper, the artist, is at the center, is the catalyst to everything. Nadie les dice qué deben hacer. The reason why
the industry is not working the way it's supposed to is because the artists aren't the ones that are told, hey man, we want to listen to you guys. What are your creative minds telling us? We want to know what type of crazy idea you have, not what we think works because this formula works. Because formulas work and they get fucking played out, but you cannot create magic. Una persona muy decidida, como él mismo se define. Originality and being yourself. Eso lo llevaría a salir en videos musicales y promociones. I'm in the refrigerator! Tenía tan claro que las batallas eran ficción y espectáculo. Claro. Here we go again. This is it. El argentino más fachero. Siguiente nivel. Battle rappers think that music is the next step, the industry. The next. Quieren que vuelvan las visitas, que paguen bien a Wostro y Bennett y ya está hecho. No va así, bro. No es cuestión de plata. Wostrueno, Bennett, ¿tú crees que es cuestión de plata? ¿Tú crees que no siguen batallando por cuestión de plata? Es por cómo está compuesto ya esto. Por los pocos que les representa a los Truenos, a los Wosses, a los Bennetts. No es que no sigan porque, es que me pagan poco. No, es que están quemados de esto. Level. Tú imagínate, bro, que se hace una batalla Trueno o se hace una batalla Bennett y al día siguiente tenga que levantarse y tener el MD petado porque, no, tonguero, no sé qué, o qué malo eres, qué tal. Imagínate, bro. Imagínate, bro. After battle rap is acting. I'm here at the 2017 Midnight Madness program at the Toronto International Film Festival, and we're here for the world premiere of Bodied. Hace unos 5 años se estrena una película producida por Eminem sobre las batallas. The movie Bodied. Hostia. It's directed by Joseph Kahn, produced by Eminem. No lo he visto. Película donde formaría parte y llevaría su personaje a la gran pantalla. Hostia, no lo sabía esto. Yo, shut the fuck up. Little squirmy little Reddit blogger. En la película haría de villano. Similar to my role in real life, I'm actually the main villain of the movie. I'm the bad guy or whatever. I'm the antagonist. El rapero de batallas más temido de la zona. We battle rappers. We battle each other and disrespect each other in the ring as rappers. But to come in my house and fuck my girl. El mensaje de la película está claro. Where is the limit? Is a discussion that's really common right now. Aparte de la reflexión acerca de los límites. That is a bar. Don't worry, it's all an act. I don't think Extract even has kids. It's all for the sake of wordplay. Tons about hating women. Literalmente Twitter. Como explica su director, es una sátira a la corrección política moderna. One of the fun things about battle rap is it is politically incorrect. Pero luego, ay, no, es que no se pueden tirar de estas cosas en batallas, porque es rancio, porque es misógino, porque es del siglo pasado, porque equivoco. And in today's woke world, where everybody's super afraid of saying anything. No, es que no se puede acoger al papel de villano y no, porque da. Y señala a los medios de comunicación. No, ver esa peli. Earthquakes and hurricanes and possible nuclear war. Pues sí, yo tampoco. Algo irónico que el free cada vez sea menos freestyle. Joke about crop tops is the most. No, no, ya no hablo solo por Capo, Decís Capo, Capo. Capo será uno que lo dijo en su día. Pero es que la problemática reside en que no es solo una persona y es un creador. Es que hay mucha gente que piensa así. Que por tendencia política, por tendencia ideológica, por políticamente correcto, por bienquedista de cara a la galería y por seguir una tendencia, defienden esa postura. Muchos. Consumidores, raperos, creadores, fanáticos, muchos. Dominant thing in media for the last couple days. That's a little insane, don't you think? Esto es algo muy presente en batallas hispanas. Él es piana y no lleva el pelo corto porque parece un hombre y ya no le darían voto. Timing, ¿no? Timing, ¿no? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y se toma. Yo las advertí. Yo las advertí. Como si vos de verdad sos esa persona que dijo esa rima. Y solamente es una batalla. Yo creo que sos un personaje. En el momento que estás batallando, sos un personaje. Obvio. Eso hace que algunos se tengan que autocensurar. Como evolución natural. Te autocensuras a ti mismo, ¿no? O sea, en 2008 decía unas cosas que a día de hoy no diría. Los raperos se callan cosas en la batalla. Yo me he callado cosas. Yo soy la persona que en batalla se calla cosas que podría decir. Haciendo que efectivamente exista un filtro en los escenarios. Ese filtro que tenemos ya nosotros
de no decir cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Por miedo a ser objeto de polémicas. Pero sí que es verdad que hay que andar con cuidado para tocar ciertos temas para que no se cree siempre polémica. Que sí se avientan unas rimas que yo digo, ay, mijito, te quería invitar a hacer unas cosas, pero no me puedo arriesgar a que digas estas barbaridades enfrente de los trajeados, ¿sabes? O sea... Algo que algunos cuestionan. El público entonces no entiende las reglas del freestyle, porque si os estáis autocensurando, a lo mejor es porque... Es que la problemática... ya no es el público del freestyle, es el público que viene con una tendencia ideológica, porque aquí estamos hablando de política, aquí no hablamos de free, porque si hablamos de freestyle todo está permitido menos el contacto físico, inclusive hasta la sangre sucia, aunque sea penalizable dentro de un formato FMS. Esto es simplemente política, política e imposición ideológica. Este miedo que tenéis de que el público malinterprete vuestras palabras, ¿crees que no entienden las reglas del juego? El problema no es el público de las batallas, eso lo entienden, lo que no entiende es el resto de la gente. Claro, claro. Y luego te ves, por ejemplo, Pablo Iglesias en su día reposteando a Sara Socas en un Sara Socas versus Raptor diciendo que no, un ejemplo de empoderamiento y esto y lo otro. Y luego ves políticos de otros países, como de México en su caso, señalando a Raptor llamándolo misógino. Hacen referencia al desconocimiento, es que es muy fuerte, popular. Tío. Porque muchos juzgan de primera sin tener conocimiento suficiente sobre este mundo para saber qué es lo que están viendo. No se pueden vencer porque nacen del desconocimiento realmente. Algo no tan presente en los Estados Unidos. In this battle rap, so if somebody did say something that was true, I wouldn't take it out of hand anyway, because it's like playing football. If you're not ready to get tackled, don't play. In basketball, if you don't want to get fouled, then you shouldn't play. Estas batallas son más de nicho en presencia adulta. Yo, the shit that I've got written will leave him shocked and awe-stricken, like the day you discovered your alcoholism is the reason your son suffers from autism. Se tiran cosas extremadamente personales. I ain't gonna talk about you aborting your child, because maybe you just wasn't ready. But don't talk like you could sun me when you couldn't even do that for the one in your belly. Oh, shit! Don't fucking follow me. If I offend you with the things I say, unfollow me. And if you can't unfollow me... Tal cual. Esto se lo puede aplicar toda la comunidad del freestyle en base a mi contenido. No me sigas. Si te ofendo, si te ofenden las cosas que digo, si no te gustan mis votaciones, si te ofenden los putos ceros, no vengas a verlas. Y luego no vengas a recriminarme. Y no vengas a decir que falta el respeto. Ya está, corta. Then I pray for your fucking mental health. Mano, en Estados Unidos estaría tripegado, tío. Sería Mr. Beast, bro. And I'm actually being serious. If you follow someone every day that triggers you, you're like, I hate this person. It makes me so upset. I have to look at them. Tengo que, claro, odio a esta persona, me enoja tanto, tengo que mirarlo. Es que literalmente lo que me ocurre. De hecho, incluso, algunos defienden es que tienen no un valor educativo. People can look at battle rap as, oh, it's like this, but what I look at it and see is, you know, a bunch of people teaching you that words really only hold as much weight as you allow them to. Un periodista especializado en la disciplina aseguraba las batallas en Estados Unidos habían ayudado a combatir el racismo. Teaches kids like the stuff that people may say to you doesn't hold value unless you make it hold value. You know, we can say the meanest things to me. My feelings aren't being hurt. I'm allowing you to say this. Estas batallas son una especie de boxeo verbal. Literal. De hecho, también se hacen cara a cara previos. Se mueven cifras económicas. Estados Unidos sabe cómo va la rola. Esto es lo que hace falta, hermano, en el free. Lo que pasa es que como sois todos colegas los raperos del freestyle en España, pues claro, no tenéis los santos cojones de poneros en un face to face de verdad a responder preguntas y a provocar al otro y a decir, si tú vas del mejor de la historia, hermano, y hace tiempo que no tienes ese puesto, pero que tú esto y que lo otro, hermano, si te he ganado tantas veces, brother, y las veces que tú me has ganado es por tongo, hermano, nos hace falta eso, bro, nos hace falta eso, entiendan el game de una vez, nos estamos muriendo, bro, necesitamos visitas, necesitamos gente, necesitamos movida, bro, necesitamos Papo versus Mecha constantemente. Eso, bro, nos hace falta. Que se piquen en entrevistas previas. Que haya una previa. Si fíjate, lo más importante de los eventos son las previas. Y las previas en el freestyle de habla hispana dan vergüenza porque no las ve nadie. Y las previas que hacen los casters, bro, son soporíferas con todo el respeto del mundo, pero eso no le interesa a nadie. No genera ninguna expectativa. Las previas están hechas para generar expectación, para generar hype. Aquí las previas en el freestyle de habla hispana es en plan, oh, la batalla de no sé quién contra no sé quién, con un porcentaje del 80% de tal, de no sé qué, que van a decir porque se juegan los 3 puntos del corte para la Inter. Nos suda la polla, bro. Queremos ver a Mr. Ego diciéndole a Menac previamente en rueda de prensa el careo y decirle, Menac, te voy a tirar de gordo toda la batalla porque estás gordo, ¿lo sabes, no? ¿Sabes que te voy a tirar de gordo? ¿Sabes? Y que el Menac le diga, sí, pues tú estás más gordo, cabrón. Mírate antes al espejo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo tú? Pero si pesas 20 kilos, pesas más 20 kilos que yo. Y así, bro, eso es lo que nos hace falta. Y que un Papo versus Mechas en... Nada, ¿qué? ¿Te dolió mucho la delta larga? Ah, también te la metieron a...
También te la metieron a ti, no solo a tu pareja. Y pam, 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 pam. Show, espectáculo. Esto es lo que entienden. Esto es lo que entienden. Pero claro, me van a salir con el argumento de no, la toxicidad. No, porque necesitamos. De verdad, necesitamos un poquito menos de toxicidad. Porque las críticas, porque el hate. Entiendan el puto show. Entiendan la parafernalia de esto. Entiendan cómo va el game. Ya hace mucho tiempo que lo entendí. Ustedes que viven de esto, parece mentira que aún no lo sepan. Las batallas son insultos. La gente quiere ver insultos. La gente quiere ver vejaciones. Quiere ver cómo destruyes al otro verbalmente. Lo destruyes. No es, que amigos somos, salgo al escenario, te tiro un doble sentido porque tengo yo mis causas. Y me suda la polla, bro. Quiero ver cómo lo destruyes. Porque en esto, aquí está la evidencia del freestyle. Al principio lo hemos visto. Son batallas de freestyle que son violencia verbal. No física, verbal. Enormes, es una forma de vida. ¿A qué punto esto fue? Cuando Zasko le dijo a Suipen de su abuelo, no decías eso. Bro, eso es parte del show. Ahora, a nivel formato FMS, es penalizable. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se mueven cifras económicas enormes. Es una forma de vida. ¿A qué punto esto es ficción y a la vez estoy vendiendo algún tipo de discurso de lo que pienso? A veces la línea es tan delgada. ¿Ves? Eso es justamente lo que necesitamos. Pararte a pensar en... Buah, pero si digo esto estoy promoviendo, no sé... Venga. ¿Qué se puede llegar a superar? I will. Don't dare me to. Yeah. Si fuera así, no existirían batallas. Desatando la pelea más mediática de la historia de las batallas. Ahí se le fue de la mano. Menos mal que era un personaje. So I'm in the fight. Bam, the first punch I threw, I'm just blah, blah, and you can see me. I'm... Aquí ya el show se está limitando. Todos preocupados porque el Disaster me va a pegar. Esta es la cara oscura de Disaster. Alguien políticamente incorrecto e irreverente. No conoce los límites. Pudiera parecer malvado. ¿Qué creéis? ¿Que está armada la pelea o qué? One shot, two shot, bitch. I'm more Asian than you, bitch. Fuck out of here, bitch. Fuck out of here, bitch. No tiene miedo a nada. Study every single culture in the world and make fun of every single one. Se ríe de las culturas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu Akbar. Welcome to the Halloween party. It's because for me, what we do is stand-up comedy. A un rapero le faltaba un diente. Haría un video burlándose. Un rapero tenía fallos de modulación. Haría un video burlándose. Hey, yo, my name is John. Es esto lo que hace falta, tío. Es que es esto lo que hace falta. Calentar los enfrentamientos. No voy a volver a hablar y atribuirme porque me vais a llamar ególatra, pero uno de los pocos enfrentamientos, una de las pocas batallas que se han calentado, o eventos que se han calentado, es la FMS Internacional que gana Gazir, donde regresa Asesino. Ya sabéis por qué. Yo ya no digo nada más. Cada cual que saque su conclusión, porque vaya a decir... ¡No! Después de una batalla, un rapero dijo sus rimas eran predecibles. This fuck you. Haría un video imitándolo. ¿No? ¿No? Un personaje de villano, como vemos, le ha hecho llegar a las películas. Un personaje muy controvertido. Muchos del circuito, incluso aquí en español, no les gusta Disaster, ¿sabes? Es como... También por eso yo creo que me identifico mucho con él. Canceled in battle rap. Eso hace que numerosas veces en su carrera, Disaster haya sido cancelado. It's a club. Battle rap is a fucking club now of opinionated people with a currency is opinions. Whatever people decide is hot, right? Haya sido cancelado. It's a club. Es un club. Battle rap. La batalla de rap ahora es un club de personas opinando. Vaya hostia en la cara para todos los... Puto rapero, brother. Is a fucking club now of opinionated people with a currency is... Con sus opiniones de aprobación. Es que encima no son opiniones de verdad suyas. De verdad suyas. Son opiniones de aprobación. No, a mí no me hablan, Clo. Le hablan a los raperos bienquedistas que sigues, colega. A mí no me hablan. Le hablan a tu rapero de turno, ¿entiendes? ¿Ok? A tu rapero de turno
que busca una aprobación general del público. No, a mí no. ¿A mí de qué, bro? Yo no estoy dentro del grupo del gremio de raperos. Soy un periodista ajeno al circo de raperos que buscan la aprobación de otros raperos y del público en general. ¿Entiendes? Whatever people decide is hot right now, and if you're popping, they tell you you're popping, and we know how social media is today. A lot of people haven't defeated social media yet. They need that instant gratification from seeing that people care about them. Fuck! I hate this shit! Habla de la necesidad de aceptación de la gente. And a lot of people actually visibly get depressed if nobody fucks with them. Particularly over the last 20 years, we've just seen this explosion. Esto no es ninguna mentira. Muchas personas tienen dependencia a las redes. And I like definitely delete posts that don't get like a lot of likes. I like to have a lot of likes on my posts. You feel better when people are like, yeah, you're looking good, but then at other times you feel horrible because people aren't liking your post. Necesitan de la atención del resto. To get you addicted to getting attention from other people. And this has created the kind of mass narcissism. Si bien Disaster afirma no necesita la aprobación colectiva. Some people are able to survive on some fuck everybody shit, like me and people like me, I know. Like I've had people that haven't liked me my whole life, I'm used to it. Some people are not, bro. Esta es la clave de su éxito. He did 15 million views on YouTube. Es un genio generando tensión y polémica. Oxymiron could confirm it, the dude I battled. Because in Russia, they got some political tension thing. He was a big person out there, so they always was worried about the shit that he gonna say. Y'all communists, so you probably all live in the same house, but it's false. Aprovecharía la mala relación de Estados Unidos y Rusia para hacer la batalla con Oxymiron. This is gonna be a historic battle, you know? America versus Russia. Quería trasladar la Guerra Fría a la batalla. No, listen, you hear that? That's the sound of our country waiting for your country to get to the moon. La carrera espacial, como fue denominada la pugna por la conquista del espacio librada entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La idea es hacer una batalla. Disaster es el que son americanos, sí, bueno, me siento muy representado por lo que comenta, ¿eh? El tema de la aceptación, de la aprobación, del amiguismo, del club de rap. Raperos, opinólogos, ¿no? Llena de estereotipos. The government was watching him over there. You're a fucking superstar from Russia. I thought you came here to fuck some bitches. Algunos extremadamente duros, no apto para sensibles. Russian bitches were born to suck dick. You can see the features in their jawbone. This is an onslaught. This is an onslaught. This is an onslaught. Que acabaría saliendo en las noticias. Sí. Y llegando a los ojos del presidente del país. Vladimir Putin see me and Oxymiron on battle. But to tell you truth, this is not good position to be Putin. So based on the comments, who are they saying won? Come and say I won. The Russian killed you, so I break the school with a Kalashnikov. Para la mayoría, Oxymiron ganó la batalla. Judging on what they say, most give me, you know, 2-1. You represent USA. Muy bien. Gracias, Alex, for the prime. But todos vimos cómo te destruyó el ruso. Ukraine. Y de la misma forma, con Asesino aprovecharía la mala relación de Estados Unidos y México, haciendo referencia a su apariencia. Super Mario of... You're stupid, Mario. De una forma extremadamente vulgar. Trump seen his picture one time and he was like, yep, that's a rapist from Guatemala. Hasta de una forma dolorosa por la realidad social. We told him the doors open at 2. Him and his whole crew are already here at 6 o'clock in the morning. Hablando de los albañiles. Bueno, pero más crudo es aún un Asesino, ¿no? Mi familia cuando tal llegó aquí les explotaron. Tu familia también cuando llegó aquí les explotaron. O sea... With construction helmets on and Timberland boots, drinking beer on the roof. Y es mucho mejor para mí. U.S.-Mexico relationship, a single issue, has dominated in recent years. Existen casi 7 millones de inmigrantes mexicanos trabajando en los Estados Unidos. Los mexicanos se expandieron por casi todo el país. Estados Unidos se queda un día sin mexicanos. Algo como decía Asesino. La economía se desarma. Supone buena parte de la economía del país. With the legendary fucking. Pero prosíguela, prosíguela. Atacando de forma insistente la cultura gastronómica. Your mother is a chola who likes real sugar in her Coca-Cola. Mexicans are the biggest consumers of sugary drinks in the world. Haciendo referencia a los tacos. But if you was in the Transformers, you turn into a taco stand. Y también a los burritos. He bodies people. Yeah, bodies.
He just bodied a carne asada burrito from Casas Amigos. La situación no paraba, se ponía a jugar con las tradiciones de su país. And y'all never gonna see it coming. They sí, still follow racial. The Mayan calendar. These idiots can never tell when disaster will strike. Terminaba de la peor forma. And Americans, yeah, you're right. We're all a bunch of fucking racists. We're stereotypical. We don't know shit. Un cierre de rimas con xenofobia, haciendo referencia al muro. We don't know the difference between a Mexican and a Guatemalan. How can I tell if someone from Mexico or if he's Nicaraguan? Usually it depends on the borders. Does he jump over them or does he swim across them? De un camino que decenas de miles de personas. Qué locura, hombre. Eso le hizo ganarse algunos abucheos. We're getting sensitive. We're getting sensitive. Esta personalidad tan marcada y dura para la mayoría tiene un barrón, ¿no? Y como en el caso de Disaster, les afectó su pasado. Ataca mucho el tema político, ataca mucho el tema histórico. Su infancia fue en mitad de un asunto bélico, la guerra de Israel contra el Líbano. En esa frontera, Líbano-israelí ha escalado en los últimos días. Claro, o sea, viene de un sitio donde está constantemente en guerra. En un tema político tan fuerte y bélico, ya lo demás, como faltarle al respeto, por así decirlo, como tirar de algo, es hacerle cosquillas. Intercambio de misiles. Es árabe, guay, ya entendí la de tu familia, le explotaron. No le... Claro, chavales, es del Líbano. Amenazas entre Israel y el grupo militante Hezbollah. Eso hizo que sus familiares salieran a la guerra. Algo que lo afectó mentalmente. It fucks you up in the head because you know what's so crazy? Y lo dejó marcado desde joven. That's kind of why I grew up with a mentality that was like anti-Israeli when I was younger. Of course, I'm older now. I don't necessarily believe that way. And you know, there's good Israelis, there's good Lebanese people, good bad people. You know what I'm saying? But asegura tuvo una educación muy marcada. This is why we were raised with that mentality. Sí, creció con mentalidad de soldado. Soy de guerra. Eso se puede ver en sus redes. Así es como pasa el tiempo libre. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es algo que Asesino sabía. Yo creo que sí va a ser chistes muy de indocumentados y eso. Lo aprovecharía para desarmarlo, ridiculizando su mentalidad de soldado. Reality show, you live in a fantasy world because your pen just work for the screen but not for the streets. This is the galaxy now. Y también, como vimos, countries in conflict, fuck the war. A las guerras del mundo. People living in the drugstore, the fucking pandemic 2 years before. I mean, the world doesn't want to see this. Intentaría ganarle la batalla en forma de argumentos. Y se metería en su juego. Tus tíos atravesaron desde el desierto y lo subieron a un avión para que lo explotaran. Algo totalmente impensable en un contexto diferente. Porque esto es lo que Asesino no puede hacer en el freestyle porque sería absolutamente malentendido. Somos gilipollas, de hecho, ya tenemos antecedentes. Porque somos gilipollas, bro. Somos gilipollas, bro. Porque es un barrón. O sea, es un barrón, bro. Para la cultura de la cancelación hay que pararle los pies. ¡Ya! ¡Pero ya! O sea, vamos un año tarde. O sea, vamos al Sarasoka Raptor, vamos tarde. Al Sweet Pain Sarasoka, vamos tarde. Vamos todo tarde. ¿Por qué? Porque somos gilipollas y permitimos que la política se adentre en un mundo donde no tiene cabida la política de manera inquisitoria, de manera de imposición, ¿sabes? No va así. No hay que permitir que la política se entrometa en cuestiones donde la política no tiene cabida. Tiene cabida para hablar de, o criticar de, o utilizarla como recurso, pero no para que nos imponga de qué podemos hablar, de qué no podemos hablar, y que llegamos tarde a muchas cosas. O sea, ya desde el punto en el que permitimos que Red Bull censure una parte en el Zasco FJ, una barra que es otro barrón, porque es que si me dice que son unas rimas de mierda, pues bueno, tira que va. Pero estamos hablando de una barra que es de locos. Estoy hasta los huevos de menores, tú tendrás una hija, tu hija irá al cole, ¿sabes qué pasará cuando Zasco la viole? Que te pondré este vídeo para que lo veas y llores. Mano, es un barrón, es un respuestón. ¿Pero por qué permitimos eso? Que censuren a un freestyler. Los familiares de toda esa gente que murió no pueden sentirse ofendidos. ¡Soy un avión dirigiéndome a las Torres Gemelas! ¿Qué pasa? Arcano decía sentir vergüenza por esa rima. Por ejemplo, la rima que hice las Torres Gemelas, fea, fea. Y yo la veo y la identifico y digo... ¿Y por qué dice eso Arcano? Porque en ese momento estaba en un momento de cambio de personaje, estaba cambiando, estaba convirtiéndose en una metamorfosis hacia... un personaje, no, porque tal, feminismo, comunismo, la izquierda, progresismo, tal, no,
las batallas, tal, Se os ve venir. No estoy orgulloso de esa rima. Escone no estaba de acuerdo. A mí esa rima de la Torre Gemela no me parece. A mí no me daría vergüenza si lo hubiera dicho yo, la verdad. Por esta misma razón. Lo que pasa es que uno tiene que quedar bien de cara a las televisiones, a sus dueños, a los políticos, a la corriente ideológica, y el otro no. Quería hacerla con Arcano, de hecho. Disaster quería una batalla con Arcano. Porque lo veía como muy contrastante a él. Para explicar sus diferencias. Le hubiese partido el culo, bro. Disaster hubiese partiendo a Arcano. De pensamiento. Que es muy recurrente el hecho de meterse con la madre, con la hija, con la hermana. Completamente de acuerdo. Para mí lo ideal es que este tipo de rimas no existieran. Son totalmente diferentes. Que no existan las rimas de madre. Also Disaster. Voy a coger a tu madre, cortarla en varias partes, te la envío en un tupper. Voy a coger un váter, un AK-47, un Kalashnikov, se la voy a meter. Lentes. Hermanos, Team Disaster, bro. A día de hoy, si me preguntan con qué rapero te identificas más, te diré Disaster, man. Mi madre elegante, tu madre elefante. ¡Mi gringo! Y es que hace años. No, de verdad, lo de Arcano, es que de verdad, lo de Arcano, el intento. Bueno, el intento no, lo hizo. Lo hizo. La metamorfosis de rapero freestyler políticamente incorrecto a poco, acercarse al bienquedismo, al progresismo, a las televisiones, a lo mediático, a lo políticamente correcto. A mí se me atraganta, tío. Y es que a mí, de verdad, hay un Arcano, el principio, el gordo, que me representa mucho, porque es el que me enamora del freestyle. Luego llega el Arcano, delgado, políticamente correcto, izquierdista, progresista, tal, 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 que a mí de verdad no puedo con ello. Porque es una manera. En fin. Realizaría uno de los fenómenos. Como dijo algún día algún filósofo, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Más polémicos. Durante el año 2016 se produjo la batalla. Qué buen vídeo del humor del free, ¿eh? Además, esto es muy necesario. Ya. Una de las raperas más reconocidas de la escena contra Disaster. Before you agreed to this battle, you kept on backing out like a nervous little shook whore. Existía una duda en el aire. Devo had to convince me, nah, she knows she's getting a good look, she's gonna push more. La gente se hacía una pregunta. ¿Le tirará rimas de su género? Obvio. Trust me, this, she's coming to cook. I told him of course she's coming to cook. Y efectivamente sí lo haría. Claro. That's all these bitches are good for. Hey, yo. Batalla donde apostaría por su versión más demencial. Llevaría los. Claro, hermano, es que de eso se trata una batalla, bro. Y luego que la mujer le diga: eres el machirulo, qué tal, que no. La contraposición, la confrontación, el boom. Eso es lo que se busca, bro. Imagínate que un nota pro en batalla coge y decide tomar este personaje de Disaster a día de hoy, de machista, machirulo, de esto, lo otro. Hermano, lo funan a la primera rima. Tienes que permitirle que haga eso, porque es su ataque. Es el personaje que has cogido, es la confrontación que has cogido, y le va a ser efectiva, y esto es efectivo. Y esto genera, y esto causa emoción, buenas y malas. Tú imagínate que coge a alguien y dice esto a la soca. Bro, no puedes salir a la calle, hermano. Aprendamos más de las batallas escritas. Los estereotipos al máximo, una de las batallas más violentas vistas, si bien esto es algo que ella misma agradecía. Y es más, eso es, me tomó en serio y eso es lo que aprecio. Porque tú imagínate que Disaster, que siempre que aprovecha todos los temas, ¿no? Ya sean raciales, ya sean misóginos, ya sean homófobos, ya sea cualquier manera, hermano, cualquier forma de faltarte al respeto, de burlarte y de dejarte en evidencia, lo va a aprovechar. Si no hubiese aprovechado el tema de mujer y de género, hubiese quedado en evidencia como... O sea, que no tomas en serio a ella por ser mujer, ¿no? No la has tirado de ser mujer y no la tomas en serio cuando le tiras a todo el mundo de todo, de las cosas más bestias. Claro, hermano. Y sale y esta es actitud de champ, esta es actitud de ganador, esto es Estados Unidos, bro. Esto es USA. Sale a decir, me tomó en serio porque me tiró de mujer y lo aprecio. Y lo valoro y lo agradezco. Y lo agradezco que efectivamente sabía de ataque de que soy mujer lo haya aprovechado. El machismo sería no haberle tirado eso. Porque esto es una ficción y es como si obviamos en el cine a todos los villanos, a los violadores, a los asesinos, a los ladrones, a los malos reyes. Pero en fin. That's what I appreciate, you know what I'm saying? Agradecía que no la tratara diferente y fuera dura con ella. I'm giving you exposure. After me, everyone around the globe is gonna know of you bitches. Who said chivalry was dead? I'm out here opening up the door to these bitches. De esta forma,
a pesar de que atacaría a la figura de la mujer durante la batalla. Realmente quería ayudar a la exposición del movimiento femenino. Versus official. A pesar de la diferencia de estatus de ambos, aceptó la batalla. How you bitches gonna stand and be free when your best can't even stand up to me? Fuck what you bitches stand for. This bitch can't even stand when she pees. Fuck you. You know, it's all fun and games. You know how it is. I mean, it's definitely all women know I don't like feel that way. That's not like my fucking point of view. Obvio. Era solo parte de su personaje. Obvio. It's just like how I come into a battle with anybody. You're gonna get attacked for what you are, gender, gracias por entender, race, el disaster, hermano, like, te camelo. Fat, skinny, whatever it is, like battle rap is about demolishing your opponent. Como él mismo dice, para ser entendido en el mundo entero. Because I like a general approach to battles, which gets me a lot of like international fans and people from everywhere. Uf. That could understand. Es que sabes el problema, que en español no tenemos un disaster, no tenemos un tío con esta mentalidad aquí. No tiene la mentalidad de winner, no tiene la mentalidad de businessman. Tiene otra mentalidad cercana al tema de lo políticamente incorrecto e irreverente, pero una visión como disaster de altura de miras, visión de win to win, visión de expansión, no. Y Mr. Ego, al lado de disaster es un chiste malo, bro. O sea, what? No hay nada que ver. El más cercano, Papo puede ser. Papo puede ser el más cercano. Puede ser el más cercano al disaster español. Papo o asesino. Pueden ser. Porque hasta ellos mismos se autolimitan. Hasta ellos mismos tienen miedo de la cancelación. Understand what I'm talking about, because the easiest thing to understand in battling is what you could observe with your eyes visually. Algunos lo llevan al extremo, como el caso de Cadillac Ron. Salía disfrazado de la famosa organización terrorista. The racist guy. Is this a fair allegation? No. Why? Because I'm not racist. Aseguraba era solo parte de un papel. Claro, so. You're playing a character. Hace unos años este rapero llamado Daylit se declaraba gay. Al poco tiempo decía lo contrario. I'm not gay. You know, I suck a dick too, but I'm not gay. Es posiblemente el mayor troll de la escena. Don't get you fucked. No puede ser, bro. Ah, este es el que se cagó encima del escenario. 22 bitches to every nigga. Mientras tú siempre cuando tengas 22. Gay. ¿Qué? I, like, bro, you gotta read it. It's in the gay book. Like, in the gay book. Gay? You had to fuck more men than girls to be ¿cómo? Legitimately gay. So, like, if you fuck. Está bien. Esto es Ray-Ban. O sea, esto es muy argumento, muy Ray-Ban. Muy loco, o sea, locuras. ¿Qué sabía? Si chupas un pene al día, probablemente y de manera empírica no seas gay, porque dime, ¿dónde caben más pollas? ¿En el vaso de cristal o en el vaso de quesada? Yo creo que más en tu culo, quesadita. You're not gay, like you're not in the gay category. Si bien al tiempo se volvía a declarar gay. Y lo más probable es que sea gay. The most popular battle rapper in the world. I am indeed the most popular battle rapper in the entire world. And it's only because... No, man. I want to be known as the no, best sucking nigga ¿qué? On the planet. Conocido por sus interpretaciones polémicas y... Estoy tomando medicamento, me tiene estudiado esquizofrenia, ¿ves? Ay, ay, ay. Y desnudos. Literalmente se desnuda. O sea, pero con la tula fuera y todo. Personajes que afirman ser caníbales y traen carne humana a la batalla. Hermano, esto ya es muy bizarro. You don't have a heart for this. But I literally got a heart fatality. Bueno, a ver, por ejemplo, en España hay algo que se llama la casquería. La casquería es como todas estas partes, hígado, corazón, riñones. Yo eso como, crudo no, obvio, cocinado. Podría pasar una hora hablando de estas batallas. ¿Qué cojones? Antes de terminar, algo de mucha ayuda. ¿Existe un canal en relación a este contenido? Ah, vaya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo hayan mencionado.
Es el que traduce las batallas. Traducciones de las batallas y entrevistas. Así que vayan a apoyar este canal. ¡Cállate, siéntate, aprende y disfruta! Jamás pensé hacer un video de un idioma diferente. ¡Fuego cruzado! Barras. Pero si Asesino se dejó la vida en la batalla, yo lo haré detrás de la pantalla. Videazo del humor del freestyle, a ver si aprendemos. Ya es hora de espabilar, chavales. Ya es hora de espabilar. Deja tu like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirar el primer en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.